La enfermera que cuidó a la fallecida doña Eva Mange ya pasó tiempo en prisión. La actriz Laura Zapata quiere llegar hasta las últimas consecuencias y así habló. Sin clemencia, Laura Zapata exige justicia y que pague quien considera fue quien detonó la muerte de su abuela, la señora Eva Mange. Después de haber denunciado a Jessica N. por supuesto maltrato, la enfermera pasó 2 meses en prisión, logrando salir de manera condicional. Sin embargo, Zapata la quiere en la cárcel. Yo no estoy aquí para que me dé dinero esta persona, estoy aquí para hacer cumplir la ley de alguna manera y vamos a buscar una reclasificación del delito, porque definitivamente no son lesiones. Estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte. Reclasificación del delito por homicidio, porque realmente es lo que fue mi abuela, que presentaba 9 heridas, una de 9 centímetros de profundidad, pues se murió todavía con una pequeña herida que yo le cerré, pero las heridas emocionales, las heridas, el sufrimiento físico de ella, que se desmayaba cada vez que le hacían sus curaciones, y yo que estuve pegada a su cama todo el tiempo, pues esto yo creo que tiene que ser una lección para las personas que no cuidan y que no hacen su trabajo, como es cuidar, la encomienda de ella era cuidar a mi abuela, una persona de 103 años. Está fuera con un cintillo, sí, con un brazalete, no puede moverse de ciertas áreas, pero yo creo que tendría que estar encarcelada, ¿no? Responsabilizando a Jessica de la muerte de su abuela, Laura es firme anticipando que continuará con el proceso hasta sus últimas consecuencias, pues además de las lesiones, la señora Eva asegura fue testigo del comportamiento inapropiado de la enfermera. No, pues es que es lo que venía a pedir ella aquí, que ya separara este proceso y que me daba 89 mil pesos. Que no, definitivamente no, se lo dije ahorita aquí delante del juez, definitivamente no, yo no quiero que esto pare hasta que realmente se le dé el castigo que ella merece. Yo quiero que pague, ¿no? Porque ella fue la asesina de alguna manera de mi abuela. Yo creo que esta mujer la tenía amenazada, además de saber, ¿no?, que esto ya no está en la litis, que ella con el padre de su hijo o hija, no sé qué tuvo, tenía relaciones sexuales en la habitación de mi abuela. O sea, es una falta tras otra falta tras otra falta. Bueno, pues en la habitación de mi abuela. Ay, esa sí yo no la sabía, está muy fuerte. También. No, dice que es un agregado, pero también... Ajá. Hay una parte en donde dice... Obviamente no se puede, si la señora está enfrentando una pena es porque se encontraron ciertas pruebas uh-huh. para que esté ahí, pero también creo yo que si tú pagas a una persona porque cuida a tu adulto mayor, tampoco te puedes desentender. Ojo, no con esto quiero decir que sea el caso de Laura, pero al final todos los casos de famosos sirven para llevarlos a la vida real, ¿no? Entonces, no el hecho de que tú pagues por alguien que cuide, ya te desprendes de esa persona y es completa responsabilidad de un desconocido. También yo creo que alguien como el familiar cercano tiene que estar pendiente de que se esté realizando bien la acción hacia ese claro. cuidado hacia tu persona enferma, ¿no? Todo y cada una de tus palabras muy acertadas, creo yo, Lalo. Sin embargo, también debemos reconocer que fue durante tiempo de pandemia cuando los familiares, no solamente Laura, nadie podía acceder al lugar, es decir, los ancianitos, los abuelitos, abuelitas que estaban ahí, hablemos específicamente del caso de la señora Eva Mange, porque es la única situación ahorita que se está comentando legalmente. Ella no podía, Lalito traitos, por cierto, para que sepan. La señora Eva Mange estaba al cuidado de la enfermera, Laura no podía entrar ni ninguno de sus familiares. Uh-huh. Debemos recordar también que la enfermera en su momento señaló que Laura contaba los pañales para sí. y que eso era algo muy difícil de poder mantener a un ancianito bien cuidado, seco, cuando solamente daba un pañal por día, sí. dicho por la enfermera. Se están contraponiendo las versiones, pero es muy fuerte. Lo cierto es que históricamente Laura Zapata siempre cuidó de su abuela. Sí, pero, sí. A ver, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo iba a tener relaciones sexuales la enfermera con su pareja dentro de la habitación de la abuela si estaban en pandemia? Pregunto yo. O sea, ¿cómo el marido si entraba?
y Laura no podía entrar. A lo mejor la persona que era la pareja de la enfermera trabajaba dentro de la institución. No sé, dentro de los cuidados de un adulto mayor luego pasan cosas que ni te la crees y que son terribles a pesar de que estés ahí. Y vimos esas llagas tan profundas y cómo estaba tan lastimada. Evidentemente, como lo dice Sadis, pues ya tenía una edad muy avanzada. Y no sé, porque esto creo, este caso creo que ya es muy personal y particular. Por ejemplo, yo diría, bueno, ya pisó la cárcel, ya no va a regresar la vida de mi abuelita, yo ya pararía ahí las cosas, pero ella no quiere hacerlo así. Laura Zapata quiere seguir en este caso. Pero ahora, recordemos que ella dijo, ¿no?, que iba directo contra esta institución. Pero ella tiene dos demandas, dos denuncias. Una contra la casa hogar, esta, yo vivo por ahí. El asilo descanso, sí. Entonces, tengo varios conocidos y vecinos que tienen a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás en este lugar y me dicen que el trato y que el cuidado es excepcional. Eso es lo que ellos me dicen. Uh-huh. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido una persona ahí, ni he estado ahí, ni nada de eso. Y la señora Laura Zapata, ella... Talía pagaba la estancia de su abuela ahí y también pagaba la enfermera. Claro. Entonces, yo no entiendo cómo Laura no se dio cuenta. Ahora, pobre señora, estaba muy lastimada, tenía unas hendiduras, unas llagas, unas úlceras espantosas. Yo no sé qué proceda aquí, pero... Pues como la autoridad, como dice Erika, que determine. La vida de su abuelita, de la ciudad Mange, no va a regresar. No va a regresar, pues exacto. Sí. Oye,